Hola, buenos días. Me llamo Lourdes. Soy de aquí, de Navas Frías. Represento el concejala del ayuntamiento y pertenezco a este grupo que hace unos meses lo organizamos en la mancomunidad de estos pueblos del Rebollar para compartir y hacer un intercambio y atraer a gente a visitar nuestros pueblos. Es una zona muy bonita y lo que queremos es, pues eso, atraer a gente a visitar y a compartir, que es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Pues ahora tenemos el recibimiento, un café a todos los participantes de la ruta del día y de aquí nos iremos a las minas. En las minas visitaremos las galerías y tomamos ahí un tentempié al terminar y luego volvemos aquí al pueblo para visitar el centro de interpretación y el museo que está aquí justo en el ayuntamiento. Todas las herramientas de labranza, lo que realmente usaban antes pues en el campo y para desarrollar todo el trabajo. Y luego tenemos la comida en el Bardal a las 3 y luego por la tarde pues tendremos una charla que nos la dará Tomás Acosta para explicar un poco pues la vida que antes que había en el pueblo, el contrabando y las rutas. Y luego tenemos pues un ratito de ocio, diversión y también quien quiera subir al pueblo a visitar casas rurales, tenemos también los dueños de las casas rurales puertas abiertas para poder visitar. ¿Cuántas personas han apuntado? Participantes 210, por ahí. ¿210? Sí. ¿Ha superado el límite de otros días, de otros pueblos? Ahí estamos, porque en Fuente Guinaldo yo no pude estar en los dos primeros pueblos, que fue La Encina y El Bodón, y en Fuente Guinaldo éramos 220 o 25. Sí. Estamos ahí. Y ahora mismo ha llegado gente que no estaba apuntada, dos o tres. Así que, por lo tanto, muy contentos de haber atraído así a la gente. A todos, bienvenidos a los que habéis venido de fuera, a los de aquí todos, muy contentos porque vamos, veo que hay bastante gente y con ganas de deciros que yo he estado en Fuente Guinaldo, los otros pueblos, dos primeros pueblos no, en Fuente Guinaldo muy bien, en los demás anteriores también y hoy aquí, pues en Navas Frías, espero que también disfrutemos todos, os guste las minas, que os guste el centro de interpretación, que pasemos un día agradable, el tractor, entretenido y divertido. Y muchas gracias a todos nuevamente por haber venido y espero que sea, pues eso, agradable para todos y disfrutemos del día.
estaba en carro, era eso, que se necesitaba mucho, pues dijeron, vamos a explotarlas para eso. Sí. De wolframio. De wolframio. Y salía más mineral, ¿sabes? Salía mica, salía... Hay un respiradero para arriba. Que empezaban ellos a picar y les servía de respiradero por si se hundía. Se hundía la galería, tenían una escalera. También abajo, en el primer piso, pues los minerales que hay en Lavas Frías. Hay un señor ahí explicando, Tomás Acosta, Jesús Domingo, y difundiendo, pues eso, folletos para que la gente pueda leer, informarse. Y siempre que quieran venir, únicamente tienen que llamar, dirigirse al ayuntamiento y desde allí se les facilita para poder ir en grupos independientes, vengan de Salamanca, vengan de Valladolid, de Cáceres, donde quieran venir. Esto está abierto a todo el público que quiera acercarse a visitar nuestro pueblo, las minas, el centro de interpretación, el museo del ayuntamiento, el Bardal.